Y yo lo que pienso acá es que tenemos que hablar con Vivi y con Virginia, ¿está? Bueno, sí. Sí, para hacer más viajes con la carpa en el tiempo. Y capaz que llegamos hasta la casa tuya, la casa tuya. ¿Entendés, Kelly? Mi casa también, ¿qué te parece vos? ¿Eh? Sí, algo tenemos que hacer vos. A mí me quedan 2 baterías completas, pero mucho más no me va a durar. Ponele para 5 o 6 días. No te pongas mal, estás afligida precisamente porque ves que no podemos volver a, pero algo a nuestras casas. ¿Eh? Es la única que nos queda, vamos, hacer eso. Y sí, porque los viajes, me parece que los viajes. A ver. Y vamos a tener que probar algo que sí, podemos. Pero ¿y cómo hacemos eso? ¿Eh? Yo qué sé. Vemos. Y sí, bueno, vamos a hablarle ahora. Oye, la carpa, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? A ver, déjame ver. ¿Dónde está la carpa? Pará, déjame ver, ¿cómo? Pero, pará, ¿dónde miércoles está la carpa? ¿En la carpa? No, que faltaba, pará. Qué raro, ¿no? Y Virginia y Vivi. Puede ser. No, no hay nada. No hay nada. ¿Qué hacemos ahora, Jorge? ¿Pero se habrán ido sin nosotros? Yo qué sé, vos. ¿Cómo es posible? Yo pensé que entre todos se podía viajar. ¿Y dormiremos a la intemperie? Ya ni sé lo que firmo, mirá. Yo no sé qué hacer, vos. Esto ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Pará, a ver. Yo no puedo creer. Voy a volver a dar una vuelta por acá. No pensé que no esté. A ver, quédense quietos ahí. Esto lo quiero documentar. Estamos parados en el lugar de la carpa. La carpa no está. Están ustedes. ¿Y dónde está Virginia y Vivi? Y no sé, Fernando, se habrán ido en la carpa, yo qué sé. Pero entonces se pueden teletransportar sin la necesidad de estar nosotros. Y sí, evidentemente sí, otra no hay. Yo no puedo creer que nos haya abandonado. Además, Virginia nunca te deja, pero sos el gran amigo. No tiene una explicación. Y vos, capaz que fue sin querer, yo qué sé. No sé. Ah. Todo loco. Y está frío, ¿eh? Está frío. ¿Y dónde están las otras cosas? Las mesas, la garrafa, no hay nada. No hay nada. Capaz que se afanaron todo y se fueron a la mierda. ¿Pero vos creés que Virginia es de hacer eso? No creo. Voy a prender la luz porque no los veo bien. ¿Sería? O me estoy quedando sin batería, ¿verdad? No. Ahí no sí. No creo. Sería ilógico. Ah, increíble, no está la carpa. Nadie va a robar. O esperar a que vuelvan. Porque hice para dejarnos tirados. ¿Eh? Yo qué sé. Tamboriles. No sé para qué mierda. Tamboriles, si hay tamboriles. ¿Dónde hay tamboriles hay gente? ¿O no? Yo qué sé, famoso. Corre, Kelly, corre para allá a ver si encontrás a la gente que está tocando tamboriles. Metele. Metele. Y que vaya y encuentre a la gente que está ahí tocando tamboril. Como que se está alejando el ruido, ¿no? Ya no está mal el ruido. Yo lo escucho, sí. Se escucha todavía, sí. Se escucha. Y no es un tamboril, Jorge. No, eso es una comparsa entera. Pero eso es un montón de gente. Sí. Esa puede ser nuestra salvación, ¿o no? ¿Vos decís? Y sí, si encuentra gente, decirle que estamos acá perdidos. Bueno, salvo que sea. Andá a saber qué tipo de gente es, ¿eh? Porque todo es raro acá. Acá todo es raro, yo no sé qué decirte. Mirá, yo te voy a decir lo siguiente. La verdad, a veces me siento un pelotudo acá, porque pasan cosas. Pará. Allá está. Pará, a ver, mirá, a ver si se ve. Allá está, mirá. Sí, recién la vi, pero ahora no la veo. Pero estaba parada, quieta, inmóvil. Y ahora no la veo. Mirá. Está ahí, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no la veo? Allá está. Ahí está. ¿Qué está haciendo? No fue a donde están los tamboriles, ¿notaste? No. Se quedó ¿Qué ahí. ¿Qué está haciendo ahí? No sé.
Es raro eso. Es raro esto, ¿no? Porque no, mira, ahora no se siente tamboril. Se quedó ahí, ahí está. A ver si la puedo ver. ¿Qué mierda está haciendo esta loca? No sé, pero no fue. Y si no fue, es porque no quiso ir, no quiso ubicar a nadie. Ahora no la veo, pero está por ahí. Ahí está, ahí está, ahí. ¿Y vos decís que tendrá algo que ver esto? ¿Por qué no fue? Sí, se quedó ahí. Ya. A ver si lo ubico acá, si lo podemos ver. Mira. ¿La ves ahí o no? ¿Se ocultó? Sí, la veo. La veo, se metió. ¿Dónde está? Se metió para adentro. Para adentro. Estaba ahí parada. Sí. Si está parada es que no fue. No fue, no fue. Está ahí. Escuchame, a veces me siento un boludo realmente, como un chiquirín me siento, como diciendo, pa, no puedo creer esto, no puedo creer lo otro, porque pasan cosas que no son como coherentes. Sí, no. El tema de la carpa, por ejemplo, la teletransportación, no hay ninguna tecnología que hoy permita teletransportarse. No, creo que no. Yo no conozco. Y sin embargo está pasando acá, sí. Y nos movimos de afuera hacia adentro y de afuera. Y de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Sí, sí. A eso me refiero. Tendríamos que ver la posibilidad de que si regresa la carpa, intentar viajar de nuevo, pero a ver si podemos viajar a otro sitio. Capaz que si nos conectamos con el mismo pensamiento de salir de este lugar para llegar, por ejemplo, centro de Montevideo, o u otra zona de Montevideo, capaz que podemos acercarnos a nuestras casas. Mira, se prendió, creo que es un automático, esta luz de acá. Se prendió. Es automático, siempre a la misma hora. Ahí viene, ahí viene. ¿Ahí viene? Ahí viene. A ver. ¿Viene o viene? Pará, está ahí, está ahí, está ahí. Mira, quédate cerca, amigo, vení. Sí. Mira, está escondida. Nos está observando, mira. Sí. Está escondida ahí. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Y yo qué sé, ¿por qué hace eso? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Sí, la estoy viendo, sí. Me hace reír porque es como loca. Sí, loca o loca viva. No sé en qué andará. ¿Qué hace? Mira. Se parece a la vieja aquella que apareció, ¿te acuerdas? ¿Cómo que se llama? Qué raro. ¿Y? ¿Apareciste? Sí, no, siento, pero parece una tribu. ¿Pero no encontraste a nadie? ¿No ubicaste a nadie? No. Fuiste de ahí, ¿no? ¿Fuiste? Sí, pero está más lejos todavía. Ah, sí. A Campo Traviesa, para allá. ¿Pero pudiste llegar a ellos, no? ¿O no, sí? Yo no sé qué es eso. ¿Pero fuiste muy lejos? Sí, unos cuantos. ¿Eh? No te escucho. Metros, sí. Porque si hablas para allá no te escucho. Unos cuantos metros, sí. ¿Pero cuántos metros fuiste? 2 kilómetros. No te escucho. ¿Por qué miras para allá? En medio de... Claro, porque el mezclador, el ruido del tambor ese. Sí. Sí. No era tipo candombe, era como estamos acostumbrados nosotros. Era como un sonido raro. Porque si miras para allá y me hablas para allá, no te escucho. Yo creo que del susto. Porque... Así que fuiste 2-3 cuadras para adentro. Claro, me adentré, pero resulta que se iba como alejando. Claro. No vienen para acá, vienen como... El sonido viene como que se aleja. Claro, viene, va como se... Sí. Seguro. Sí. Bueno, yo qué sé. Vamos a esperar que regrese la carpa. Yo me quedo por acá, no sé. Esperaremos a ver si regresa o... ¿Sí? Es que sé. Tiene que regresar porque tiene que aparecer las chicas. Sí. Ya se viene la noche. Está frío. Se llevaron todo, la garrafa, la mesa. A ver. ¿Vos guardaste el freezer ese con cosas que tenés, galletitas y eso? ¿Lo guardaste en el auto o no? Ah, no tenemos nada para comer. No tenemos nada para comer. Bueno, yo qué sé. Si no tengo la garrafa, no podemos ni siquiera hacer torta frita. Como ideamos la otra vez de hacer torta frita. ¿Te quedaba harina para hacer torta fritas?
Sí, pero no están las mochilas, ¿dónde voy a sacar? ¿Y no habrán pensado que las abandonamos? No sé, Fernando, no sé. No sé ni qué hacer, ni qué decirte, ni nada, la verdad. No tengo ni idea aún. Ah, yo me voy a... Me voy a ir a... Me voy a apartar un poco de ustedes porque... Quiero pensar, si no lo tomas mal. No, me siento bien, la verdad. Yo te traje acá, los traje pensando que era una buena idea y ahora me siento culpable. La verdad, me siento mal. ¿Qué quieren acá? Y bueno, ahora sí está, ¿no? Ni siquiera puedo llegar a mi casa. No es para mí. El lugar no es feo, está lindo, pero para pasarla mal. Misterio. Me voy a apartar un poquito acá, ¿está? Andá tranquilo. Sí, pues. A pensar un poco, yo estoy por acá, ¿eh? A pensar un poquito.